Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo este libro, Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Esta es la cuarta y última parte. Espero que te esté gustando. La familia, red de seguridad. El hecho de que la familia haya subsistido como una institución fuerte y profundamente conservadora ha sido vital para mantener la estabilidad política de México. La explosión demográfica y la consecuente ola migratoria desmembraron a muchas familias campesinas cuando los hijos e hijas salieron a buscar trabajo, dejando a los padres y abuelos viejos en el campo. Los hijos de familias de clases media y rica empezaron a viajar y a estudiar en el extranjero, a aprender otros idiomas y a adoptar modas estadounidenses. Toda la gama de pasiones, amor, odio, celos, devoción y violencia se puede vivir en la familia. La vida social se lleva a cabo alrededor de los parientes. Los niños no tienen por qué jugar con otros que no sean hermanos o primos. Y los cónyuges nuevos son considerados intrusos. Los mexicanos necesitan pocos amigos porque tienen muchos parientes. Quienes tienen un empleo se mueven para colocar a los parientes desempleados. En las casas que tienen muchos sirvientes domésticos, la criada, el chofer y el jardinero suelen pertenecer a la misma familia. En el gobierno, quizá se le haga mal la cara al nepotismo de los niveles más altos, pero cualquier pariente con influencia introduce a la burocracia a toda su familia. La cultura popular, sean revistas femeninas, las telenovelas y las películas mexicanas, presentan a las mujeres como sumisas proveedoras de placer. A finales de los años 60, una revista ilustrada sentimental, publicada semanalmente, Lágrimas y Risas, tenía una serie sobre una muchacha indígena, María Isabel, cuyas simples virtudes fueron recompensadas cuando se casó con el patrón rico de la casa donde trabajaba de sirvienta. Más adelante la historia se proyectó como telenovela y película, y se dice que hizo que muchas campesinas jóvenes migraran a la ciudad. En 1983, el gobierno de Miguel de la Madrid propuso que se despenalizara el aborto como primer paso lógico para enfrentar el problema demográfico. La oleada de críticas que despertó la medida hizo que el gobierno retirara su plan. No se atrevió a enfrentarse a la Iglesia Católica. Cultura para unos cuantos y para muchos. La gran calidad del arte y la literatura contrasta drásticamente con la mediocridad de los espectáculos para masas en el México de hoy. Los gobiernos han descuidado los espectáculos para masas, dejando las mentes y los corazones de la mayor parte de la población en manos de la explotación comercial. Así, aunque la cultura mexicana está bien conservada en museos, galerías y librerías, en los hogares del país, la revolución de los medios de comunicación de masas está aniquilando los valores tradicionales. Los espectáculos populares, en lugar de ser ruedo para la creatividad mexicana, se han convertido en una ancha vía para la penetración cultural de Estados Unidos. Este antiguo México típico es el que las nuevas clases medias y pobres urbanas están sustituyendo cada vez más, con diversiones importadas, más agresivas y consumistas. El gobierno no ve contradicción alguna en financiar periódicos y revistas leídos por una minoría elitista y permitir que los intereses comerciales ofrezcan una prensa amarillista, historietas ilustradas y fotonovelas que son leídos por millones de personas. Lo que lee el mexicano común y corriente se dirige a su morbosidad o a su sentimentalismo, rara vez a su inteligencia. Dos publicaciones semanales, Alarma y Alerta, de las cuales se vende casi 1 millón de ejemplares, se concentran en la cobertura de crímenes violentos. Por los años 70, la revista Alarma publicaba una fotonovela en la cual se representaban los crímenes más depravados. Casos de Alarma, como se llamaba,
vendía 1.2 millones de ejemplares a la semana. Infinidad de folletines tienen gran circulación, contienen relatos de violencia, drogadicción, prostitución y corrupción, que son transmitidos por medio de dibujos o fotografías y dirigidos principalmente a los hombres semi-alfabetizados de los barrios bajos urbanos. El mismo formato es empleado por las revistas románticas ilustradas, compradas por sirvientas y otras mujeres pobres urbanas. La que ha tenido más éxito durante más tiempo es Lágrimas y Risas, pero muchas otras, que emplean un vocabulario de apenas 300 palabras, se centran en los conocidos temas del sexo, los romances, la traición y la tragedia. En lugar de despertar la conciencia, funcionan dentro de los confines de la cultura existente de los lectores, reforzando ideales como el dominio del macho, la obediencia de la mujer, la admiración por el dinero y el respeto por las autoridades. Y con igual rigidez, eluden cualquier sugerencia de comentarios políticos o sociales de disensión. Durante el gobierno de López Portillo en 1976, la hermana del presidente Margarita López Portillo, nombrada directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, retiró el apoyo oficial a aquellas películas que ella consideraba disolutas en términos morales o políticos. Hoy día, las estaciones de radio estrechamente ligadas con compañías discográficas transmiten música estadounidense para los públicos de clase media, música de mariachi y tropical o salsa para los públicos pobres. El gobierno, tan solo interesado en controlar estrechamente las transmisiones de noticias, no ha reconocido que la música popular es una expresión importante de identidad nacional para la población en general. Televisa se ha convertido en la Secretaría de Cultura, de Educación y de Información en el país. Con su programación está cambiando los patrones de consumo, los modelos sociales, el lenguaje cotidiano y las opiniones políticas. Se están despertando expectativas materiales entre 30 o 40 millones de telespectadores regulares que nunca podrán ser satisfechas. En junio de 1981, el Instituto Nacional del Consumidor, organismo del gobierno, aplicó una prueba a 1.800 niños de la Ciudad de México que cursaban la escuela primaria, midiendo sus conocimientos comparativos sobre la realidad de la televisión y la realidad nacional. El 92% sabía que el gansito, empleado para anunciar unos pastelillos de chocolate, decía "recuérdame", y solo 64% identificó al padre Miguel Hidalgo como autor de la frase "Viva la independencia". El 98% identificó a Superman, mientras que solo el 33% sabía quién era Emiliano Zapata. El 96% reconoció a un personaje de la televisión local, mientras que solo el 74% supo el nombre del presidente López Portillo que gobernaba en ese entonces. Y tan cerca de Estados Unidos. La contigüidad con Estados Unidos ha producido un trauma psicológico permanente. México no puede aceptar el hecho de haber perdido la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. México ha sido blanco del desdén y olvido de Estados Unidos y, sobre todo, ha sido víctima de la penetrante desigualdad de la relación. Son pocos los mexicanos que manifiestan hostilidad hacia los estadounidenses como individuos, y muchos admiran abiertamente las supuestas virtudes estadounidenses. La clase media de México adopta con entusiasmo los patrones de consumo de Estados Unidos. Se aseguran que sus hijos aprendan inglés. Los mexicanos más pobres pasan en gran cantidad por la frontera del norte. Muchos adjudican a Porfirio Díaz el lapidario comentario, "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". López Portillo, en febrero de 1979, trató de explicar los sentimientos de México para con Estados Unidos y señaló, "Entre vecinos permanentes y no ocasionales,
el engaño y el abuso repentino son frutos venenosos que tarde o temprano revierten. México pronto se convirtió en el chivo expiatorio de todo el problema de la droga de su vecino. Los funcionarios mexicanos sostenían que la solución era atacar la demanda y no la oferta, hacia un futuro incierto. A pesar del descontento generalizado por la corrupción, las injusticias y la ineficacia que caracterizaran al sistema, no ha surgido ninguna alternativa viable. Las clases medias y ricas están atrapadas en un futuro sin raíces, adoptando ávidamente costumbres y valores que no son mexicanos, y en muchos casos incluso pensando que tienen la opción de convertirse en estadounidenses. Los medios de comunicación están dominados cada vez más por Televisa, el gigante de la televisión que constantemente refuerza valores conservadores de clase media e incluso norteamericanizados. La Iglesia Católica está alzando su voz ante los negocios públicos en un esfuerzo por aumentar su parte de poder. Aunque el país puede estar confiado en que sus necesidades de energía a largo plazo están satisfechas, enfrenta una escasez crónica de agua y tierra cultivable. Las fuentes de agua están padeciendo de explotación excesiva, contaminación y desperdicio, mientras que la calidad de la tierra se deteriora por deforestación del aire y el agua, es otra prueba más que los mexicanos siguen considerando al medio ambiente como un recurso gratuito y renovable, en lugar de ser uno que exige cuidadosa protección y conservación. Espero que te haya gustado la lectura de este libro, Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Recuerda dejarme tus comentarios, si te gustó la lectura dale like, suscríbete a mi canal, en Facebook está la lectura con números de página. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.